El día de hoy les doy la bienvenida, como siempre, a este nuestro programa de Vida Plena. El día de hoy, muy engalanado de verdad, porque vamos a tener música, maestro. Música de Veracruz, esa música hermosa de los sones jarochos. Van a ver qué cosa tan buena van a escuchar el día de hoy. Pero primero les voy a decir mi frase, porque mi frase es importante. Fíjense lo que dice. Hay gente que le tiene miedo a la soledad, porque piensa que para ser feliz hay que tener compañía. Miren, esta es una buena compañía. Yo creo que para ser feliz solo hay que tener paz y tranquilidad en el corazón. Con eso estamos felices. Bueno, pues como les decía, vamos a tener un programa muy lleno de alegría con esa música veracruzana que volvimos a llegar con nuestro querido amigo doctor Daniel Cabrera, que nos hizo favor la vez pasada con la música también, pues muy veracruzana, pero en aquel entonces con el violín y con otros instrumentos. Pues nada, que ahora ya es otra cosa, porque estrenamos el Tololoche yucateco, ¿verdad? Tololoche yucateco y al rato les vamos a enseñar una arpa jarocha y verán, lo van a pasar de maravilla. Así es que, pues espero que este ratito de programa se sienten ahí a gusto y disfruten de todo esto que les traemos a todos ustedes, aunado a ciertos y cuáles consejos, porque nuestro doctor Daniel Cabrera nos dio unos consejos muy buenos para nosotros, los adultos mayores. Así es que acompáñenos en esta hora de programa. Vamos a iniciar. Bueno, y como lo prometido es deuda, pues yo aquí les traigo esta vez, bueno, ahora con otro ritmo de otra parte de Veracruz, como habíamos quedado la vez pasada, de esto hace más o menos por ahí por marzo, que los tuvimos en el programa, en ese entonces trío Huastecatl, pero ahora les creció la familia, entonces ahora es cuarteto. En este caso resultó cuarteto, sí, no sé si ya... Y puede crecer. Y ahorita crecer. Nos pueden decir qué piensan hacer con esta criatura que, bueno, ya la van a escuchar, por favor. Van a ver qué rato van a pasar tan agradable. Y bueno, pues vamos a empezar. Como siempre tenemos aquí el doctor Daniel Cabrera, que él en esta ocasión nos está tocando el arpa jarocha. El arpa jarocha. Ahí la tiene a un ladito. Este señor, pues ya ven lo que le gusta la música, y sobre todo la música veracruzana. Y ahorita que lo estaba viendo yo cómo tocaba el arpa, y veo que, no sé, algo se le desafinó, pues que saca la llavecita que le pone. Digo, de veras es el amor al arte lo que hace que la gente aprenda lo que estas gentes aprenden, de verdad. Yo los felicito a los cuatro. Bueno, pues en esta ocasión le tocó al doctor Cabrera tocar el arpa. ¿Qué se siente tocar el arpa, doctor? Es muy padre, pero más allá de tocarlo, son retos. O sea, aquí en Monterrey hay un par de arpistas que son realmente sensacionales, veracruzanos. Ellos sí son muy buenos arpistas. En mi caso, la vida me puso un arpa al lado de mi casa, y eso es cierto. Es una anécdota. Cuente la historia. Ahí en mi pueblo, en Naulinco, Veracruz, junto a la casa, un día pusieron una tienda de artesanías, y un día salí y había esta arpa con un signo de pesos. Y le pregunto al dueño, ¿y esa arpa? Dice, no, pues la trajo tu primo a exhibición, si alguien la quiere. Y le digo, ¿y como cuánto cuesta? Y ya me dijo. Sí. Pero pues habla con Carlos a ver
¿Cómo te arreglas? Y realmente total, era que hablé, su primo. Que, sí, mi primo. Es que ya todos son primos. Entonces, o todos son primos, esa es la pregunta. Y fui a ver a Carlos y dije, oye, que estás vendiendo la arpa. Sí, porque la compré, pero ya no tengo tiempo y como cuánto quieres. Ya me dijo el precio. Digo, a ver, espérame. Íbamos toda la familia, entonces, ¿me la presta? Sí, fui, abrí la camioneta, la metí, vi que sí cabía. Y le dije, bueno, pues yo me la llevo. ¿Y qué dijo a la familia? Coopérense todos. No, se cooperaron con la incomodidad, exacto, con la incomodidad de que tenía que venir. Pero así fue, y a partir de eso yo me. Y eso fue hace unos años. Entonces. ¿Qué tantos años, doctor? 10 años. Que usted no sabía tocar el arpa. No, pero por eso decimos que son retos que nos vamos poniendo, porque hay que pegarle un susto al Alzheimer. Entonces, bien hecho y bien dicho, doctor. Ya conforme van pasando los años, dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. Y bueno, lo que tratamos es de demostrar que sí se yo puede. Sé que no voy a llegar a ser el gran ejecutante, porque estoy empezando tarde, pero nos entretiene y tratamos de sacarle ruido. Y eso ha sido en el caso de todos, porque si bien tenemos la noción, por ser de Veracruz, la idea de cómo es esto, la verdad es que le echamos ganas para ir haciendo musiquita y entretenernos, y excepto Memo, que es muy joven. Nosotros ya. Pero va a llegar. Somos changos viejos. Nomás que él ya va a llegar más aprendido. Es como lo que yo digo de los telefonitos y la iPad y el no sé qué y no sé cuánto. Ay, qué trabajo le cuesta a uno. Pero bueno, te pones y le sacas algo de provecho y lo aprendes. Igual en esto, me imagino, porque ese es el amor que le ponen. Claro, él va, pues sí, es de macho. No, él es... Ahorita lo vamos que a entrevistar. Queríamos bajar el promedio de edad, entonces lo invitamos a Memo. Bueno, ahora vamos a hablar con el que me tocó otra vez a mi izquierda, como la vez pasada, que es el señor Bricio Loya. Y es el único instrumento que en este día se repite. Por eso tenemos que hablar de todos los instrumentos. Este es el único que se repite en esta parte de, vaya, en este estilo de música de Veracruz, porque es otro estilo, de otro lugar. O cuénteme, ¿cómo está eso? Sí, esta es una jarana. Y realmente la podemos acoplar a los sones jarochos. Y en este caso, pues, nos acomodamos con este estilo de música, ¿verdad? Bueno, y con este estilo nuevo de música que me trajeron ahora, porque la vez pasada era de otra parte. Era huasteca. ¿Y ahora es? Sones jarochos. Bueno, entonces se acopló. Aquí el señor Bricio se acopló con su jarana. Muy bien. Bueno, estas son las que se repiten. Vamos a ir a que les interpreten, después voy a entrevistar a este par de un jovenazo y un señor poquito más entrado en años. Dice que es chavorruco, bueno, no importa qué dirás de mí. Bueno, entonces, ahorita que regresemos de esta canción que nos van a interpretar, que en este caso va a ser La Bruja. Uy, La Bruja, que es música del pueblo, popular. De dominio popular. Híjole, yo ahorita le voy a venir a preguntar a este Colau, pues, ¿cómo anda aquí? ¿Por qué? Me encanta ver esto, la juventud con los mayores. Es que en serio, yo siempre he dicho que nos tenemos que apoyar tanto los mayores con los chavos y los chavos con uno. Entonces aquí lo veo muy claramente y es la base de mi programa. Vamos a ir a que les interpreten La Bruja con todos estos instrumentos, que el único que se repitió fue la jarana. Ahorita van a escucharlos y luego platicamos de los otros. Vamos adelante y regresamos.
Bruja, a mí por lo pronto me pudo encantar. Estos sones jarochos tan alegres que yo creo que a todo mundo nos gusta y seguramente muchos de ustedes se levantaron a darle una bailadita. No me digan que no, porque yo ya quería estar bailando. Bueno, pero ahora le toca al jovenazo de mi derecha. Sí, porque ¿qué edad tienes? Memo Santos. Sí, tengo 26 años. Fíjate nomás, está empezando su vida. Es la edad que tiene mi nieto mayor. 26 años exactamente. Bueno, pero este muchacho, pues no está nada más acá tocando esta cosa, que ya vieron cómo lo hace. Perdón, perdón, no te molestes. Esta cosa se llama requinto jarocho. Así es. Con disculpas. Es un requinto jarocho. Voltéalo para que lo vean. Pero lo más importante e interesante... Platícame de esto, pero yo creía que te estaba usando un lápiz. Bueno, este es un cuerno de toro. Y pues bueno, en la música veracruzana lo que normalmente se utiliza son las herramientas del día a día, ¿no? Entonces, normalmente las jaranas, los requintos, las arpas, incluso se utilizan quijadas de burro, ¿no? Entonces, ¿sí? Se utilizan instrumentos o herramientas que se usan al día a día de un campesino, de un pescador, ¿no? Normalmente las cuerdas también están hechas de hilos de pescar, por ejemplo. Entonces, lo que está más a su alcance para poder tocar es un cuerno de toro que está ya labrado para funcionar, para tocar, ¿no? Fíjense, nomás yo decía, mira, este muchacho toca con un lápiz. Lo estaba viendo de lejos. Ya que me acerqué, dije yo, ah, caray, estas cosas cambian. Fíjense nada más qué diferente. Esta es la, ¿qué dije? El requinto jarocho. Este sí es de mero Veracruz. Y él también. Él también es de mero Veracruz. ¿De dónde eres? Yo soy del puerto de Veracruz. Veracruz, Veracruz. Mi mero Veracruz es bello, hermoso. Oye, ¿y qué estás haciendo aquí en Monterrey? Pues bueno, hace ya 9 años vine acá a estudiar la carrera. Estudié ingeniero físico industrial aquí en el TEC de Monterrey. Y pues bueno, acá me quedé un poquito trabajando también, ¿no? Y te encontraste a este puñado de señores. Pues bueno, tengo que... Te encontró el doctor. Tengo que decir que cuando justo llegué aquí a Monterrey, el profe Cabrera fue el que pues me apadrinó musicalmente con la Orquesta de Raíces, ¿no? Así fue como nos conocimos, sí, en la Orquesta de Raíces. En el Tecnológico. Sí, en el TEC de Monterrey, y pues a partir de eso, pues diferentes ediciones de Raíces, ahí también con el director Hugo Garza Leal, y pues bueno... Fue una experiencia increíble que, pues bueno, fue mucho aprendizaje también para mí, y pues esto es parte de mi vida, ¿no? Sí, desde muy pequeño siempre he estado inmerso en la música y no se puede uno separar, ¿no? Oye, Memo, es que en Veracruz yo creo que todo el mundo toca algo y canta algo y hace algo de relajo. ¿O no? Todos. Sí, la verdad es que todo el mundo se quiere pasar un momento bien, entonces aprovecha de la manera que puede, ¿no? Oye, Memo, ¿y cuál es tu carrera que estás estudiando? Bueno, yo estudié ingeniero físico industrial. Ya lo estudiaste, ya sí, acabaste. Ya, me gradué hace 3 años, en 2016. Sí, sí, sí. Ya es
Ingeniero industrial. Físico. Físico industrial. Sí. ¿Y qué haces en esa carrera? Pues bueno, ahora lo que estamos trabajando con la empresa Indie Ingeniería y Diseño, que la cual es hecha de otro regiomontano también, ¡ay, ya!, fundador de la empresa, Chuy Tamés. Nosotros lo que hacemos es desarrollar tecnología y la aplicamos para la investigación y para el entretenimiento, ¿no? Bien, pues este es el colado que se les llegó aquí a este grupito de hermosos músicos que obviamente sé que no nada más cantan música veracruzana, de toda Huasteca, de pa' allá para arriba y para abajo y para abajo, y la tamaulipeca y de todo, le rascan, ¿verdad? A ver, le voy a pasar el micrófono a Daniel Díaz, porque él a su lado tiene un tololoche yucateco. Y entonces yo le digo, ese es otro colado. ¿Por qué? ¿Por qué yucateco? Y entonces él nos va a explicar. Como tenemos poquitos micrófonos ahí, le va. Sí, muchas gracias. Pues mira, realmente gracias aquí al doctor Cabrera, que nos ha involucrado, no solamente en la música huasteca, que ya lo traía yo, por ejemplo, y este chamaco que también trae todo el talento, y la verdad que gracias a gente joven como él, las tradiciones están perdurando, y lo mismo pasa con el huapango huasteco, como el son jarocho, como la chilena, y... pues estamos experimentando en la música folclórica, y no solamente en la música folclórica de la huasteca o la música jarocha, sino también nos gusta tocar trova yucateca, nos gusta tocar sones cubanos, nos gusta ir a los ritmos también sudamericanos. Entonces, pues queremos darle un toque especial a este trío que es cuarteto ahora, pero... como los tres mosqueteros eran cuatro también, ¿verdad? Entonces, se vale. Y hay muchos tríos son cuatro. Así es. Entonces, no queremos romper con esa relación, y como dice Daniel Cabrera también, podemos crecer. Pero la idea es esto de, pues, gente que no nos dedicamos profesionalmente a este negocio, no vivimos de esto. Ojalá pudiéramos vivir de esto, pero no, tenemos nuestras actividades y nos gusta, somos amantes de la música, nos gusta mucho las raíces, de hecho aquí tenemos al director por muchos años de Grupo Raíces, de la orquesta, de fenomenal, y a raíz de esto también tenemos aquí a Memo, y estoy seguro que va a seguir invitando gente muy talentosa, Daniel Cabrera. Fíjense nada más lo que me acabo de encontrar, que yo no sabía, doctor. Yo tampoco. Ay, yo no sabía, doctor Cabrera. He ido muchas veces a ver Raíces, ahí en el Luis Elizondo. Uh-huh. Le he ido a ver muchísimas veces porque es algo que me puede encantar. Y que ustedes promuevan eso con los muchachos jóvenes, para mí es algo, bueno, impresionante. Impresionante, de verdad. Muchas gracias, doctor. Vamos a tener que ir a un corte, pero primero les van a cantar estos cuatro grandes, caray. Y luego les tengo una sorpresa que les voy a decir. ¿Qué van a cantar? ¿Tú qué sabes? Vamos a cantar La Manta. La Manta. Y miren, escúchenla bien, porque está bien picarona La Manta. Bueno, vamos a escuchar La Manta y regresamos para seguir platicando con estos cuatro grandes, de veras, mis respetos con ellos. Volvemos. Ahí vámonos a acostar, ahí vámonos a dormir, que
llevaré la manta, la manta, la manta y todo el candil. Ahí vámonos a pasear, ahí vámonos a tocar, ahí vámonos al fandango para bailar, para bailar. Me dio un regalo para estrenar en Semana Santa. Era un pañuelo bordado, era un pañuelo bordado, era un pañuelo bordado, también no era que era de manta. Ahí vámonos a acostar, ahí vámonos a dormir, que yo llevaré la manta, la manta, la manta y todo el camino. Ahí vámonos a pasear, ahí vámonos al fandango, ahí vámonos al fandango para bailar, para bailar. Regresamos después de esta melodía que ya vieron cómo cada uno le hace, no sé, uno con el cuerno de toro. Claro, es un cachito, no presumas que es un cuernote. Es nada más un pedacito. Sí, nada más es una fibrita, ¿no? Que sirve para darle un buen sabor, un buen sonido al requinto, ¿no? ¿Y eso dura mucho o si se llega a romper? Pues bueno, si se cuida, sí se logra bastante tiempo, pero pues bueno, sí también tiene su periodo de vida, ¿no? Ándale, pues. Pues sí, como todo, aunque sea el cuerno de toro. Bueno, estábamos platicando acerca de que, bueno, cada uno con sus manos, con su cuerno de toro, y aquí impresionada con el arpa del doctor, porque sí, yo me vuelve loca nomás ver cuántas cuerdas. Yo, en serio, doctor, me acuerdo que creo que fue ahí en el Luis Elizondo, me asomaba yo a ver la orquesta que estaba en abajo, ¿cómo le llaman ahí esa parte? En la fosa. Y siempre me tocaba asomarme a verlos, porque es muy bonito, y me tocaba ver el arpota, unas arpas hermosísimas. Dice yo, ¿cómo le hacen para tocar y acordarte de dónde tocar tanta cuerda? Pues así, como él dice, se aprende. Sí, se va aprendiendo. Y la verdad es que, si bien cuando eres pequeño eres una esponja y es más fácil, bueno, con el tiempo cuesta trabajo, hay que dedicarle, pero eso también es parte de esa nueva forma de vivir. Según vas avanzando en la edad, después de los 50 años, hay escuchen que dedicarle eso. Algo. Hay que regalarse. Escuchen eso. Hay que regalarse, sí, esa posibilidad. Ahorita, por ejemplo, con esta visión, un grupo de buenos amigos, todos ellos de más de 60 años, todos ellos, los tengo en un taller de percusión, y de que no tocaban nada, absolutamente nada, hoy están tocando ya percusiones menores y ya empiezan a aprender
ritmos y demás. Y esa es la consigna, es esa, hay que pegarle un susto a las Jaime, hay que echar a andar la cabeza y y todos ellos están felices, sus esposas están felices, sus hijos están felices, porque se lo pusieron como un reto. Claro. Y nos divertimos mucho, cuesta trabajo, claro, pero ellos hacen su mejor esfuerzo y lo están haciendo muy bien. Ya ya se sienten con la confianza de acompañar a alguien que está tocando. Fíjate, ya lo pueden hacer más con la clave, con maracas, bongo, güiro. No, ya y, lo hacen y muy bien. Seguro, estoy segura de ello, que vuelve a vivir la gente. Claro. Esta claro, etapa claro. de la vida en la que ya estamos más tranquilos, en las que ya podemos dedicarnos a hacer algo así, viven de nuevo. Y es una maravilla, como dice usted, para espantar a ese alemán que no nos gusta. Que no lo queremos. Sí, un saludo, un abrazo a ese grupo de compañeros del grupo. Sí, Bohemio, sí, salgo de los... Y mis respetos Cantú. Con ellos. Sí, no, un mis saludo respetos. Porque les y, están echando y lo que siempre les he dicho en este programa, hay que hacer algo. No se queden sentados en el sillón. Hay que hacer algo. Y esto es una maravilla. Podría ser. A lo mejor les gusta otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero igual, lo que sea es bueno. Es bueno. Lo que sea siempre es bueno. Siempre es bueno. Bueno. Regresando aquí con este... Pues ahorita al nuevo. Al Memo. Nuevo, de 26 años. Mi nieto, haga de cuenta. Oye, yo lo que te quería preguntar es, ¿a qué hora se te ocurrió... Después de que te pones, bueno, yo creo que desde chiquito lo tocas esto, ¿o no? Bueno, con el camino conmigo en la música, pues empezó pues bastante temprano, ¿no? Primero, el primer instrumento que toqué fue el violín, ¿no? Dale. Sí. ¿Qué pasó, Daniel? Sí, no, la próxima va a tocar el violín este muchacho. Sí, ahí tocaba en el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana y en Veracruz. Y pues bueno, estuve ahí 6 años tocando con el violín, estando participando en la orquesta infantil de Veracruz con el violín. Pero pues bueno, como todos, siempre le entra a uno la rebeldía ahí a la edad de la pubertad y pues deja uno de repente el instrumento porque pues no es tan padre, ¿no? Entonces, en mi camino por ahí después fue pues un día que me regañaron mis papás, me castigaron y me pusieron a ordenar un cuarto, ¿no? Para mi sorpresa... Ándale, chiquito, lo que menos les gusta. Para mi sorpresa, me encontré una guitarra eléctrica vieja, así, con las cuerdas reventadas y oxidadas. Y pues yo me puse muy emocionado, ¿no? Porque era una guitarra de mi hermano el mayor. Entonces yo la agarré, la compuse y solo aprendí a tocar guitarra. Ya con el conocimiento como tal del violín, ¿no? Y pues poco a poco, de ser muy rockero, pues poco a poco fui especificándome a llegar a folclore, ¿no? Poco a poco. Es que el folclore es hermosísimo. Digo, yo no digo que el rock no sea, sobre todo para la juventud. A mí me parece mucho ruido para mí. Me gusta más esto que es más dulce, más hermoso. Más agradable. Bueno, entonces, ¿a qué hora te pusiste, pues, a tocar esto, estudiando una carrera tan difícil? ¿Cómo lo compaginaste? Pues bueno, realmente mi entrada con el son jarocho como tal fue gracias al maestro Tomás Rosado Galó. Saludos, maestro. Al maestrísimo, es toda una institución, el señor... Rafael Figueroa y pues bueno, mi maestro de requinto, pues Raúl. Pues no los conocemos, pero mis respetos por haber enseñado a este muchacho a tocar el requinto. No, ellos son eminencias del son jarocho. Son eminencias, fíjate. Y pues bueno, son... Para si no aprendías. Sí, o sea, ellos son de la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz. Entonces yo pues tuve la oportunidad de estar ahí un verano con ellos, viviendo con ellos, y pues bueno, a uno se le tenía que pegar, ¿no? Se le tenía que pegar a este muchacho. Gracias a Dios, qué bueno, qué gusto me da. Bueno, se me acaba el tiempo, pero yo quiero preguntarle aquí a nuestro amigo Daniel Díaz, algo que me dijo hace ratito, y quiero que me lo confirme él, porque no nada más tocan veracruzano,
ni cantan veracruzano, de todas las huastecas y todo lo que sea. Pueden cantar, ¿qué tantas cosas? Algo ya nos habías comentado, pero dime, porque ¿sabes qué? Yo quiero comprometerlos para otra vez que vengamos con otro tipo de música. Venga. Claro, claro que sí. Encantadísimos. Nos gusta mucho la música, como te decía. Somos amantes de la música y pues parte de nuestra vida experimentar, cantar y, como decía muy bien dicho mi tocayo, pues es para nosotros, nos mueve las neuronas. Por ejemplo, este bajo, que también me estoy dando la tarea de... Porque usted toca también el violín. Ah, sí. ¿Toca violín? Sí, me encanta. Toco el piano y toco guitarra y ando ahí donde veo una tabla, le estoy pegando. Entonces, pues hemos coincidido, como decíamos en el programa anterior, hemos coincidido con un grupo de amigos, todos ellos que no se dedican a esto, pero que es una diversidad. Hay amigos que tocan rock and roll, hay amigos que cantan en inglés. Uh-huh. En este caso, pues aquí tenemos un experto en ritmos, sudamericanos, en estudioso además de toda la música y los movimientos sudamericanos, que después se traducen y que impactan en la música mexicana, en lo que es la trova, la nueva trova, en fin. A todo eso estamos abiertos y eso es nuestro gran hobby, nos encanta. Bueno, es que no quiero que se me vaya, porque ya lo tengo muy callado. Sí, al señor Bricio lo tengo muy callado. Y no, también quiero que me diga, porque es parte de este grupo hermoso y que le rasca bien bonito ahí a su jarana. Esa es mexicana, yucateca, veracruzana. ¿De dónde es? Es veracruzana, no es colada como aquel que es yucateco. No lo escucho. Bueno, yo quería preguntarle al señor Bricio, ¿qué música aparte de esta a usted le llena más? Bueno, yo esencialmente empecé con los boleros. Boleros románticos y... Es de los míos. Y obviamente, viajera. Viajera. Por ejemplo. Sí, bonita. y en base a eso, obviamente, pues, se derivan otros estilos, sí. otros ritmos. La trova yucateca también me gusta. La bossa nova, algunos otros ritmos. Pero esencialmente, el bolero es lo que más me apasiona. Bueno, pues, fíjense, vamos a escuchar otra de las melodías que nos van a interpretar, que se llama... Bueno, creo que la que sigue es Sorpresa. Ahí la van a saber. Ay, es Sorpresa. Bueno, ya se le olvidó la Sorpresa. Sí, es cierto. A mí también ya se me olvidó, pero no le hace. No, ahí va a aparecer. La guacamaya. Pero era Sorpresa. Pero para él era Sorpresa, la guacamaya. Y luego regresamos para ya terminar esta entrevista. Ya rematar cada uno lo que piensa o lo que nos quieran decir. Vamos a la guacamaya y regresamos. Señorita, por usted.
Bueno, y como todo lo que empieza se tiene que terminar, estamos ya en esta última pasadita de plática con estos muchachones que quisieron meter a Memo, porque claro, tiene 26 años, dice que para mediar los años. ¿Tú qué crees, estos loquillos? No, pues está todo dar. La verdad que esto en Veracruz es algo normal, que las generaciones intercambien ideas y que estén ahí unos aprendiendo de los más chiquitos, ¿no? En Tlacotalpan, Veracruz, uno puede ver bebecitos de un año o dos años bailando ya en la tarima zapateado, sí, y cuando está la persona más grande de todos, ya unos 80 años también, y conviviendo todos, ¿no? Desde un bebé hasta una persona mayor, ¿no? Tú lo has dicho, esa es la parte importante, inclusive yo ahora me voy a colar con mi programa, ¿verdad? De este programa de Vida Plena, siempre lo he dicho, yo siempre he dicho que necesitamos el apoyo de los jóvenes, sobre todo ya los adultos mayores, pues necesitamos el apoyo de la gente joven, en todos los sentidos. Ojalá ellos lo entendieran así, veo que les cuesta, pero deben de entender lo que tienen que apoyarnos. Okay. Y siempre lo he estado diciendo en este programa. Y mira, en Veracruz lo hay, y yo lo he visto, por ejemplo, ahí en la plaza de la parroquia, bailar niños chiquitos junto con las personas mayores, bailar el danzón, en las academias de danzón desde chiquitinos, así. Hermoso, hermoso. Y eso es muy bonita, la convivencia de los mayores con los niños y los jovencitos, ¿verdad? Sí, que no nos hace mucha falta aprender de todos unos de otros. Porque cada quien tiene lo suyo. Bueno, pues ya conocieron la nueva adquisición de este grupazo Chihuahua. ¿Usted toca algún otro instrumento aparte de la jarana? Sí, la guitarra, un poquito de bajo. Y pues la jarana. Estoy aprendiendo todavía, ¿eh? Y como sí, como todos, nunca se acaba de aprender. En la próxima vez que vengamos, pues ya van a escuchar otros instrumentos de otra forma. Pues yo le voy a pedir aquí al señor Bricio que me haga favor de cantar una de Luis Arcaraz, La Viajera, que amo esa canción, me encanta. Entonces, las voces de ustedes va a estar, claro. Wow. Y bueno, ya lo que quieran y nos demuestren ahí todos los ritmos, porque, pues bueno, tocan todos los ritmos, cantan todas las canciones, porque se juntan quincena tras quincena, ¿verdad? Sí. Cada 15 días se junta el grupo y unos cantan una cosa y otros otra y vaya, se la pasan de maravilla. ¿Puros hombres? Sí. Club de Toby. Club de Toby. Bueno, ya les iba a decir a ver si me invitaban, pero no hay chances de Toby. Bueno, no importa. Estamos felices de estar con este grupo. Y como les digo, la próxima vez que vengamos, más adelantito ya verán, vamos a escuchar otro tipo de música para que nos lo demuestre, porque él nomás me platicó. Y yo, pues igual que les dije ahorita que vine a lo del arpa, dije, no, yo vi aquí un arpa y yo quiero que toquen el arpa, ¿verdad? Y pues ya se me concedió. Entonces, así como ahorita me dijeron que tocan de todo tipo y cantan de todo tipo de música, bueno, pues así precisamente vamos a venir con ustedes. Encantados. Para que nos hagan favor de pasar otro rato tan agradable como el del día de hoy, agradecidísima con todos ustedes. Y nosotros con ustedes, con la gente de producción, porque nos toman en cuenta, nos invitan y aquí estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda para compartirlo con el público. Y de veras, háganle caso al doctor. Eso de que dice que alejemos a ese señor
que sí, porque tener Alzheimer no solamente es triste y feo para la persona que lo padece, uh-huh. es horrible para las personas que están a su alrededor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de que esto no nos llegue. ¿Y uh-huh. cómo? Pues haciendo esto, ya sea cantando, ya sea bailando, ya sea yendo a otra clase de otra cosa. No sé, ¿usted qué me diría? ¿Qué la les música, diría? La música. La música. La música en especial. Hay muchos estudios de los efectos de la música en la tercera edad y todos son positivos. Todos son positivos. Así es que, pues búsquenle por ahí, váyanse a las bohemias a cantar o a escuchar o a aplaudir, no importa, pero vayan, no se queden sentados. No. No pierdan el tiempo. Debemos de olvidarnos de que existe ese señor y de que no se nos acerque. Que no se nos acerque. Bueno, nos quedan 2 minutitos. Así es que pues voy a empezar por acá, por mi mano derecha, con Daniel Díaz, que nos diga qué se queda de este programa para usted. Bueno. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos, por la convocatoria. Estamos muy contentos. Siempre estamos buscando foros para expresar nuestra música. Y un poquito lo que decía Memo, y me da mucho gusto incluir a valores como él, porque a la edad que tiene él y además con la preparación que tiene y con en general, estamos creando un vínculo directo entre las generaciones y lo hace la cultura, precisamente la cultura, que es algo que en este mundo globalizado se agradece mucho, la identidad de pequeñas comunidades, el sentirse orgulloso de eso, y yo lo veo en estas generaciones de chavos tan inteligentes, tan chavos para adelante y que están haciendo muy bien las cosas. En lo particular, pues es un placer siempre, muchas gracias por el espacio, y pues convivir con el doctor, con Bricio, con Memo. Sí, muchas gracias al canal, muchas gracias, encantados de estar aquí, gracias. Qué amable, muchas gracias. Ahora, te pregunto a ti, Memo, ¿con qué te quedas de este programa? Pues para mí también creo que es una gran oportunidad de salirme del día a día y regresar a la base, ¿no? A la raíz. Hace 2 semanas acabo de regresar de China por un proyecto que tenía del trabajo, de un nuevo proyecto que estamos haciendo por allá. Y pues bueno, uno metido en lo suyo, en la profesión, en cada uno, en su mundo, en su trinchera, y de repente como que se le olvida a uno que está ahí, es esa esencia que nos da uno, pues, como vida, ¿no? Y es la música esto, ¿no? Entonces, estar de regreso acá con el profe y con los amigos, ¿no? Con Brisa y Daniel, pues... Y una nueva amiga. Admiradora, además. A ver, nos vamos con Bricio. ¿Qué le queda a Bricio de esto? Pues me queda principalmente la experiencia y, sobre todo, que nos sentimos un poco obligados, gracias a su petición, y de aprender un poquito más de estos instrumentos, de este nuevo estilo. Bueno, no es nuevo estilo, pero es un estilo muy diferente. Sí, es muy difícil. Y pues la experiencia que me queda, que siento que pudimos. Pudimos lograrlo un poquito. Y pensamos seguir, sobre todo, pues, seguir ensayando, seguir practicando para compartirlo con todos ustedes. Nunca lo dejen, por favor, nunca lo dejen. Y siempre que esté yo, háblenme, no sean malitos. Doctor, ¿qué me dice? ¿Qué me dice al respecto? No, ¿qué gusto le queda de esto? Y ya nos vemos la próxima vez con más, a ver qué nos trae nuevo. Con como gusto decíamos. Los esperamos y siempre con esa intención de levantarnos con un objetivo, y si tiene uno, en este caso, el objetivo de preparar, aunque sean 5 canciones, pero para tratar de engalanar su espacio, lo haremos siempre. Muchas con gracias. Mucho gusto. Y mira que lo engalanaron. ¿Y saben qué? Nos vamos ahora con la canción Veracruz de Agustín Lara. Van a ver cómo lo cantan estos señores. Y ya regresamos. ¿Sí? A ellos. Thank you.
Bueno, pues espero les haya parecido bien este nuestro programa de Vida Plena. Con esto quiero invitarlos para que la próxima semana nos acompañen en un programa más, que ya saben que estamos... Así es que los esperamos en esa ocasión. Y ahora, como verán, estoy acompañada para despedirme de todos ustedes de esta maravillosa arpa también, pues también veracruzana. Es arpa jarocha, nos dijo el doctor Cabrera. Así es que miren qué compañía tengo el día de hoy. ¿Y saben qué? Me hace muy feliz, muy feliz. No necesitamos más. Bueno, entonces me despido con la frase que dice... Grande, fíjense, grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. ¿No? Ese es el grande. Nos despedimos y hasta la próxima con más de este nuestro programa de Vida Plena. Hasta entonces.